Hemos establecido también desde la Regiduría un, un compromiso con el CEPA la Balanguera, el grado medio de peluquería y cosmética, para que todas las mujeres del SAM y sus hijos tengan acceso a peluquería gratuita, cuantas veces consideren a lo largo de su estancia en nuestras eh, dependencias tanto de peluquería como de maquillaje, porque entendemos que la imagen que el agresor ha logrado reducir ya que sabemos que las mujeres y los hijos que han estado expuestos a la violencia tienen un grave problema de autoestima, esas mujeres y esos niños necesitan verse bien, necesitan verse bien por dentro y por fuera y, por lo tanto, tan importante es la ayuda psicológica como también la ayuda a, a tener un mejor aspecto. Por lo tanto, gracias desde aquí también al cepa la balanguera por su compromiso, por estabilizar un acuerdo con nosotros para recibir, eh, no, no tanto asistencialista como que vayan allí, sino que tener las puertas abiertas para que podamos derivar a todas nuestras mujeres. Y a sus hijos allí y las atiendan todas las veces que sea necesario. Aparte de esto, hemos establecido contacto también con dentistas sobre ruedas.